Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fobia, el Hotel Santa Dimna, un juego subido al horror que acabamos de estrenar en el canal y que por lo ahora el primer capítulo me ha dejado un muy buen sabor de boca. Bueno, nos quedamos aquí chicos, tenemos que utilizar la tarjeta, ¿verdad? Que la tenemos aquí y eso voy a hacer, usa la tarjetita. Y el código de para la tarjetita era 67-352. Ahora, abierto. Vale, conejito Duracell ahí, por lo que veo. Vale, puerta cerrada. Joder, ese ruido, tío. Es como si estuviera Neves y por ahí dando vueltas, tío. La virgen. A ver, abre ahí. ¿Eso qué es? No sé lo que es. No me deja interactuar. Sí, abajo. Vacío. Vale. A ver. No esperaba encontrar nada, ¿eh? Sinceramente. ¿Ey? ¿Y eso por qué está negro ahora? Bueno, ahora lo miramos. Más cuadros por aquí. Cajón que está vacío. Cajones vacíos. Los dejo. Joder, qué golpe se está pegando a alguien que no sé quién es. Cerrado. Aquí nada, ¿no? Ahí hay unas notas, tío. ¿Qué pone? Ay, es que no. Joder, es que está en portugués. No sé lo que pone, tío. Eso no lo han traducido, coño. Lo podrían haber, ¿eh? Vale, esto está abierto. H8. G7, H8. A ver, es que vi en la escalera, estoy viendo estas... Lo voy a apuntar porque esto tiene pinta de ser algo importante, ¿eh? Lo voy a apuntar porque... Ahora vino de nuevo en el vestíbulo, de todas formas. Vimos, no sé si era G7 o G1. Bueno, voy a poner G1 barra 7, H8. Esto debe ser alguna clave o algo. Que esto, si no, no estaría ahí. A ver. Y las huellas, vale. A ver. Ahí no hay nada, ¿no? La cámara... Nada, vale. Es que hay que revisar de dos maneras, claro. ¿Un maletín o una caja? ¿Qué es? ¡Hostia! Otro código. Tenía otro código yo por ahí. Tenía otro código. Pero es... 6749. Y aquí es de 3. Este no es. No tengo este código, tío. Bueno, vamos a mirar, a ver. Estimado administrador, aquí encontrará la contraseña para esta zona. AFDHGA. Joder, macho. Vale, esto hay que sustituir las letras por números, tío. Recuerde que el 6 es igual a F. Vale. Pues venga, hay que empezar a apuntar aquí. El 6 igual a F. El G, F, G, H. Bueno, pues entonces en ese caso, F es un 6. G será un 7 y H un 8. 6, 7, 8. Vale, pero entonces la A. Claro, la A, ¿qué? Vale, sé que gracias a su formación, esta información es suficiente para que introduzca el código necesario. Sin embargo, en caso de que no lo recuerde, uno de nuestros seguidores le marcará algo al bajar el camino hacia la quinta planta, que le aclarará las cosas. La quinta planta. A ver, de la palabra. A ver, espérate, voy a apuntar esto. Tenemos A, F, D, H, G, A. Terminan A y empiezan A, ¿vale? Terminan A y empiezan A. Y luego tenemos la F, que es el 6, la D, que no sabemos cuál es, la H, que es el 8, y la G, que es el 7. La D es lo que no sabemos qué es, ni la A. Bueno, sigamos mirando que por aquí tiene que haber más pistas. Por fin, una linterna, tío. Pulsa R3 para usar la linterna. Eso es. Mejor, ¿no? Vale. Vale, hemos salido justo al otro lado. ¿Vale? Hemos salido justo al otro lado. Vale. Se enciende con R3 y se apaga con R3 también. Vale. Vamos a seguir mirando que hay otra escalera que baja todavía más.
¿Y eso qué cojones es, tío? Nada, ¿no? ¿Puedo combinar linterna con...? No, no me deja llevar las dos cosas. O linterna o cámara. Vale. Y esto es... Puntos para mejorar el equipamiento. Mejorar objeto. Has recogido un objeto de mejora. Ve a la pestaña mejoras de tu inventario y usa los puntos para mejorar tu equipo. Pestaña mejoras de tu inventario. Muy bien, abrimos inventario. Mejoras. Cámara. Aumenta el alcance del modo de visión nocturna. ¿Vale? Estamos a ver. Tiene como... Vale. No. Así. Es que no me dice cuántas mejoras tengo. Simplemente, ahora mismo solo puedo aplicarle a la cámara, ¿no? Por lo que veo. Vale. Pues ya está, aplicado a la cámara. A ver, mira lo que hay ahí, pájaro, cógelo. Vamos, dos huecos más. Sí, señor. A ver, voy a quitar la linterna porque al final es casi peor. A ver. Ahí no hay nada. Ahí tampoco. Agáchate, a ver. Nada, 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 ¿no? Vale. Pues no hay nada. Joder, las hostias que están pegando por ahí, macho. Ahora tenemos que señalar o con la linterna o con la cámara. Vale. Como hay poca luz, vamos a llevar la linterna puesta. Vale, necesito claves todavía. Y esto... Son tres nada más. Vale, bueno, pues... Hay que esperarse. Hay que esperarse porque... bueno, espérate, tengo tres números ahora mismo. Pruebo a guarrear a ver si por casualidad. Seis, ocho, siete. Voy a marcar a ver si cuela, tío. A ver. Seis, ocho... No, confirmar, no me deja. Eso no es así. El código de eso hay que buscarlo en otro lado. Vale, bueno. Sigamos mirando. H8, muy bien. Vale, allí tenemos otro punto de mejora. Vale, pero para eso... A ver, hay algo ahí. Hay un texto, tío. ¿Qué pone? Ah, es que no tiene zoom la cámara. Vale. Hay una pistola ahí, ¿eh? ¿Lo veis? Como no sé portugués, no sé lo que pone. Vale, aquí no hay nada malo, ¿no? Para coger. Vale. Esto ya lo miré, ¿vale? Aquí no me he dejado nada. A ver, por aquí. ¿Qué demonios es esto, tío? Idea de qué puede ser. Vale, hay nada, un teléfono, una puerta. Ah, mira, tengo la clave, la tarjeta roja, la tengo. Usar. Vale, pero no tengo código de 4. A ver. Sí, sí, tengo un código de 4. 6749. A ver si es este. No, no es eso. Es de 5 el código, no lo tengo. Porque no será el mismo. No, son, es de 6. Es de 6. Espérate un momento. A ver, razonemos un momento lo que hemos visto ahí. La nota. Un momentito, la nota, que la nota nos puede decir algo. A ver. Documentos. Vale, AFDHGA. Vale. ¿Y si la A fuera el 1 porque es la primera letra? La F... Pero la... Claro. Estoy suponiendo muchas cosas.
A ver, la G puede ser un 1 o un 7. Es que no lo he visto muy claro. Ahora tendré que ir a comprobarlo. ¿Vale? Si la A fuera un 1 y la D un 4, tenemos una combinación de 6 dígitos que es válida para esta puerta. Vale, la combinación era AFDHGA. Si la A es un 1, la F es un 6. A, B, C, D, E, F. Es que cuadra. Sería 1, 6. La D un 4. La H 8, 7, 1. 164, 8, 7, 1. 164, 8, 7, 1. Sí. Vamos a ver. Es que a lo mejor la pista que me dan es esa, nada más. Usa la tarjeta. Vamos a ver. 164, 8, 7, 1. No, error. 164, 8, 7, 1. AFD, HGA. ¿La G era un 7 o un 1? A ver. No, un 1 no puede ser porque entonces mi teoría se viene abajo porque la A no sería el 1. Bueno, vamos a dejarlo ahí de momento. Ahí no puede abrir. Curioso porque el documento me dice AFD, HGA. Si el 6 es la F, A sería 1, B el 2, C el 3, D el 4, E el 5, F6, G7, H8, 164, 871, como lo había puesto yo. Lo que pasa es que habrá alguna cambiada. Eso está claro. ¿Sabes? Hay alguna cambiada. Lo he puesto bien, voy a revisarlo, ¿eh? Es que tiene pinta de que es como yo digo, pero bueno. 100. No, perdí, es que he marcado ya muchos códigos. Son 6 números, ¿vale? 164, 871. Error. Pues no es. Es posible que hayan cambiado un código, ¿vale? Así que habrá que buscar alguna nota o algo donde nos diga que nos han hecho cambiar. Y esto es el VC. Vale. ¿Qué tenemos en el inventario? La linterna, la cámara y tal. Hay más cosas por mirar, ¿eh? Esto no termino de entender muy bien qué es. No me deja interactuar tampoco. Pero parece una casa. Vamos a ver. Nada. A ver, miremos bien con la cámara. Por cierto, no he encontrado otro punto de guardado, ¿eh? 7 igual a G. Vale, eso sí. 7 igual a G, eso lo tenemos claro. Vale. Vamos a bajar un poquito más todavía. Vale. Me parece que podemos seguir bajando. O bajaremos todo lo que podamos. Vale, ahí es donde estaban las alimañas, ¿no? Hay un patrón. Aquí nos dijeron lo de hay un patrón. Ahí no puedo hacer nada. Y aquí, nada, necesito una llave que no tengo. Vale, aquí bajé por el otro lado. Vale. Así que de momento, por aquí parece que no puedo hacer nada. A ver. Posible que haya alguna inscripción que a lo mejor se me haya pasado. Y tengo que mirar, a ver bien. A ver, aquí a lo mejor alguna inscripción o algo. Nada, ¿no? VC y la tarjeta azul. Vale. No voy a intentar poner la tarjeta roja en el S del. En el teclado de la tarjeta azul porque no va a funcionar. Es algo que ya doy por hecho que no va a funcionar. Así que no pierdo tiempo en eso. Vale, sigamos mirando. Hay cosas por mirar todavía. Vale, aquí no puedo bajar más para abajo. Vale. Y ahí no puedo pasar porque están las alimañas. ¿Correcto?
Y este es el piso. Piso 5. Vale. Yo estaba en el 6. A lo mejor puedo subir más para arriba, Piso 6. Pues no, no puedo avanzar más. Vale. Nada por ahí. A lo mejor hay aquí algo que se nos escapa, Voy a mirar con la cámara. A lo mejor hay alguna letra o algo. Sí, vale, he visto la de 7G. Hay nada. Aquí no hay ninguna letra, ¿no? Hemos dicho. Necesito una cizalla o algo parecido para cortar las cadenas. Vale. Aquí nada, tampoco hay nada. A ver. Aquí puedo poner la linterna. Nada, ¿no? Vale, aquí había cosas. Mira, ¿eso qué es? ¿Qué es eso, tío? No sé, un aparato extraño, tío. A ver. Un saco. Mira. Eso es esparadrapo, ¿no? Sí. Apósito adhesivo, vamos. Apósito adhesivo, me vale. Cierra ahí también. Cierra. A ver. Cierro la puerta, leche. Nada, ¿no? No hay nada más. Vale. Nada, puerta cerrada. Eso va a ser algo del código, chicos, Creo que es algo del código. Yo creo que aquí está todo explorado, más o menos. Vale. Servicio. 604, 603. Vale. La llave de la 608. Bueno, voy a ir a mi habitación a guardar partida. Si os parece bien. Que ya llevo mucho rato jugando. No, ¿dónde era? Por aquí. Voy a ir. Eso, así. Por si me he dejado algo. Que a lo mejor me he dejado algo, ¿Esto qué es? Coño, había una caja de herramientas ahí. A ver. Vale, pero no me dejan manipular ni abrir de ninguna manera ni nada. Vale. Cierra. Nada. Dios, es un brazo apuntado, pero ¿qué está pasando aquí? A ver. Mira. Esta la abrí, ¿no? Sí. Esta creo que la abrí, vamos. A ver. 6749. No, no la abrí. 6749. ¿Qué es eso, tío? Ah, vale, un espacio más. Ah, mira, vendas y demás. Vale, bueno, pues el código 6749 ya lo he usado, así que lo voy a tachar. Vale. Y este otro también. Tenemos el ASS extraño. AFD HGA. Oye, ¿y si la G fuera un 1, tío? Que sí, que ya da a entender que es un 7, pero... A ver. Bueno, ahora probamos. Vale. A ver. Eso, nada por ahí. Vale, entremos. Voy a guardar la partidita. Que llevo mucho rato. Y no quiero quedarme... Que me maten o algo, lo que sea. Me haga cargar. ¿Dónde se ha guardado la partida? ¿El reloj? ¿Dónde está el reloj? Ahí. Bueno, guardado, realizado. Vamos a investigar. Venga, vamos a volver abajo. Que hay que darle vueltas a eso. Aquí necesito poner la cámara.
Vale. Espero que no, cada vez que quiera guardar la partida no tenga que volver hasta aquí. Digo yo que no, ¿eh? Veremos. A ver, a ver, a ver. A ver. Vale, ahí de momento no puedo entrar. A ver, por aquí tiene que haber pistas, porque si no... Este cacharro tiene una dos cerraduras. A ver. A ver. Pero solo me deja abrir la de la izquierda. A ver, revisemos un momento los documentos. Está separado AFD de HGA. Está separado, a ver. No, no creo que sea, pero bueno. Es como si hubiera dos contraseñas. Uno. A ver, el código era 164871. No me valía la puerta. No creo que funcione. ¡Anda! Claro, es que son dos cerraduras, tío. El código estaba bien, le tenía yo bien descifrado. Pero es que son dos cerraduras, sí, se meten de forma... Claro, ahora que lo pienso, AFD está separado de HGA. Te está dando la pista ahí de que son dos códigos, claro, tío, por eso. Vale. Ahora sí, ¿no? ¿Qué tienes para mí? ¿Qué es eso? ¿Balas de pistola? ¿Y la pistola? Sí, balas de pistola, pero ¿y la pistola? Pero qué cachondo, me dan balas pero no me dan la pistola. A ver, ¿qué es eso que he cogido? La llave de que abre el pasillo. ¿Dónde está? Vale. ¡Uy! ¿Y este conejito? Vale. Algo me dice que hemos hecho algo bueno ahí. El VC eras tú, ¿no? Sí. No, el pasillo azul, ha dicho. Ese. No, no eras tú. ¿Dónde estaba la tarjeta azul? ¿Dónde se ponía el código azul? En el otro piso creo que era, ¿no? Sí, porque por aquí he subido. Ese era el otro piso, tío. Claro, había un baño, ahora que me acuerdo, tío. Vale, hay que bajar entonces. Claro, tío, es que estaba separado en dos, tío. Joder, es que fijaos muy bien en los detalles, ¿eh? Y esto de los estantes me arrolla muchísimo, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Hay un patrón, ha dicho. 5 estantes. Vale, el VC estaba aquí. Mira, etiqueta azul. Ahí. Vale. ¿Qué nos dice? Que por aquí es. Vale. Parece que no hay nada, despejado. A ver, una nota. El ascensor se tomó su tiempo para romperse, pero al final lo hizo. Y aquí estoy sin poder salir. Recuerdo a los demás diciendo que había algunas partes extras por la zona de servicio de la quinta y sexta planta. Pero ni por asomo voy a sacar yo este puñetero hotel solo. Y menos después de lo que he visto. Vale, hay que arreglar el ascensor. Ahí hay que poner algo. Que no tengo. Vale, por aquí no puedo bajar. Y efectivamente el paso está bloqueado. No puedo continuar por aquí. Vale. Vale, estamos ahora en la planta quinta. A ver, vamos por partes. ¿Están todas cerradas? Cerrada. Voy a poner la luz. ¡Anda! ¡Magia! ¡Ey! Mira, para guardar partida. Menos mal, tío. ¡Uf! Y además, música de habitación segura. Eso es buena señal, ¿eh? Vale, ahí hay una mano. Vale, ahora no hay nada, ¿no? Pues hay que poner la cámara otra vez porque hay que abrir esto. Y me da la llave de la habitación 603. Y esto es el circuito electrónico seguramente para el ascensor. Bien, vale, más cosas. Un letrero de salida, unos libros de inventario, parecen. Eso no sé muy bien qué es. Vale, ¿puedo quitar esto? No, es que si quito no hay nada. Vale. Vale. Acumulador. ¡Anda! Un baúl para guardar cositas. Pues sí, mira, voy a guardar este trasto que no sé para qué realmente sirve. Eso es.
Claro, que no me quiero quedar sin... Esto es gasa y apósito. Pues esto lo voy a combinar ahora. Vale, yo creo que... Bueno, sí, las balas de pistola. Mira, había una. Había siete en el baúl. Guarda. Vale. Total, no tengo pistola. ¿Para qué quiero las balas? Vale. Venga. Perfecto. Vale, aquí, archivos. Vale, aquí nada más. Un tablero de ajedrez. Cuadro eléctrico. Todo esto desaparece. Pulsatrix. Trofeo. Vale, da la luz. Por aquí puedo pasar, ¿no? Nada. Ahí nada, está cerrado todo. ¡Hostia! Trae la niña esa dando vueltas por ahí. Mira. Coge, coge, coge. Que todavía no nos hemos encontrado enemigos, pero a verlo, seguro que los hay. Vale. Aquí no hay nada más. Cierto, ahora que digo lo del apósito. Eso es. Eso es. Así es. ¿Cómo muevo los objetos? Ah, desplazar. Eso es. La tarjeta roja, desplazamos aquí. Un poco de orden, vamos. Esto desplazamos ahí y esto desplazamos ahí. Todavía tengo 5 huecos libres. Vale, nada por ahí. Nada, 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 nada. Vale. A ver. Estimado cliente, todas las cajas de herramientas tienen una contraseña estándar para emergencias. Conserve siempre este documento para abrir la caja, aunque olvide la contraseña. Una vez que la caja haya sido abierta utilizando la contraseña de fábrica, tendrá que definir una nueva para volver a cerrarla. La contraseña por defecto es... Voy a apuntarlo... 30 derecha, 10 izquierda, 5 derecha. 30 derecha, 10 izquierda, 5 derecha. Muy bien. Algo habrá seguro. Vale. Esta caja está abierta. ¿Y qué hay aquí? Nada. Esto simplemente la nota, ¿vale? O sea que encontraré más cajas como esta. Y tú, cerrado. Y aquí, directamente, ¿qué es eso? No abrir. Hay muertos dentro. Necesito encontrar muertos dentro. Uf. Necesito encontrar una cizalla o algo que corte las cadenas, que tengo varias cadenas, por cortar. Aquí hay algo que me diga la cámara. Nada, nada, ¿no? Vale, pasemos por aquí. Tengo el panel del ascensor y tengo la llave de la habitación 603. Vale. Bueno, el panel de ascensor lo tengo que cambiar arriba. En la habitación 603 también está arriba, así que tengo que volver. Oye, aquí el agua, ¿qué pasa? ¿Que sale a borbotones? ¿No se puede parar esto? Nada. Vale. Vale. A ver. Esto me tiene muy mosqueado. Lo del que había un patrón. Fijaros bien. Tenemos una fila muy larga que es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿No? He contado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y luego tenemos 4, 4, 4, 4. 10, 4, 4, 4. Todos son 4. Y se pueden manipular las 5 filas. A ver si va a estar relacionado con lo del cuadro ese extraño que vimos en... Que no creo, a lo mejor es una paranoia mía. ¿Y dónde estaba ese cuadro ahora? En el otro lado. Vamos a mirar, a ver, por curiosidad, simplemente. Como tengo que subir para el piso 6. ¿Dónde estaba el puñetero cuadro? A ver. Que me rayó muchísimo este. No hay nadie, ¿no? Vale. Fijaos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 5 filas. A ver, voy a apuntar esto porque a lo mejor es una fumada mía, pero yo ya me he visto cosas muy raras, ¿eh? En juegos de este tipo. El cuarto cajón, si fuera esto lo que libramos con... Si lo comparamos con lo de los cajones, fijaos, el cuarto hay un hueco. En la primera fila, el cuarto. En la segunda, uno, dos... El dos, pues, empezando por abajo. En la tercera fila no hay nada. En la cuarta fila, el tercero. Y en la quinta fila, el primero. Es una fumada tremenda, ¿vale? Pero voy a hacer una tontería y a ver si me sale bien. Porque esto ha dicho que hay un patrón y esto se puede relacionar. Vamos a ver. ¿Dónde están los archivadores? A ver, en la primera fila, el cuarto es el que hay que dejar abierto, ¿no? A ver, por casualidad. Vale. En la segunda fila, el segundo. En la tercera fila, ninguno. Vale. En la cuarta fila, el tercero. Y en la quinta fila, el primero, el de abajo del todo. Nah. Fumada mía total, ¿no? Vale. Pues nada, ya sabía yo que era una fumada esto. Bueno, suponiendo que esté bien. Vale. Primera fila es el cuarto. Segunda fila, el segundo. Lo he hecho bien, ¿no? Lo copié bien. En el tercero, ninguno. En la cuarta fila, el tercero. Y en la quinta fila, el primero. A ver. Y este cajón no está abierto. A ver, espérate un momento. A ver si es que he hecho mal la... Vamos a meter todos. Es que suena algo raro, suena como un mecanismo. Ahí hay algo, ¿eh? Vamos a ver, primera fila, el cuarto. A ver si va a ser el cuarto empezando por arriba. Lo copio mal. Creo. Cuarto. En la segunda fila, el segundo empezando por arriba. En la tercera fila, nada. En la cuarta fila, el tercero. Y en la quinta fila, el primero y no me deja. No, me deja. No, esto es una fumada que me he hecho yo. Pero bien grande, ¿eh? Pero bien grande la fumada. A ver, vamos a echar un vistazo. Ya es que estoy ligado con el cuadro este de las narices. A ver. Es que dice, hay un patrón. Cuarto. Segundo. ¿Ves? Es que además hay el dibujo de un... Es que es el dibujo de un cajón. A ver. Ah, es que en la primera fila hay dos. Tanto el de... A ver. Ah, claro. Es que en la primera... Lo tenía bien copiado. Es empezando por abajo. Es que ahí hay un hueco también. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 10. O sea, el de arriba del todo. Vamos a ver si es eso. Espérate, voy a hacer una cosita, ya que estoy, voy a hacer una foto con el móvil. Para no tener que estar subiendo y bajando. Porque esto va a estar relacionado con lo de los cajones y lo sabéis. Vale. Vamos a darle la... Puede ser una fumada mía, ¿eh? Pero bueno, si es una fumada mía, queda como anécdota, ¿vale? Pero ya digo, me he jugado muchos juegos sobre el horror y algunos puzzles son muy retorcidos, ¿eh? A ver. Ese, y hemos dicho que el primero era el cuarto. 1, 2, 3, el cuarto es este. Vale. En la segunda fila, el segundo empezando por abajo. Vale. En la tercera fila no hay ninguno. Bien. Cuarta fila, el tercero. Y en la quinta fila, el primero. ¡Bingo! Anderson. Anderson, ¿qué es eso, tío? Sí, son cajones, pero no son solo cajones. Ver todos los detalles. Qué bueno, tío. ¿Y qué cojones es eso que hay ahí? ¿Un engranaje? ¿Y esto para qué coño vale, tío? Letras grabadas en los dientes. ¿Dónde he visto yo dónde poner un engranaje?
Ni puta idea. Bueno, venga, vamos a... Sabía yo que eso tenía... Cuando lo de... El hay un patrón y he visto las filas, sabía yo que había algo ahí. Vamos a la habitación 603 y al ascensor, que es lo que tenemos que hacer ahora. Vale, bueno, el panel lo vamos a cambiar, si nos parece, ¿vale? ¿No me deja cambiarlo? No, podré arreglar el de esta planta. Ah, coño, que no es que a lo mejor no es para esa planta, claro. Bueno, la habitación 603, ¿dónde está? Al final, a la derecha. 601, 600, me la he pasado. Es esta de aquí. Venga, vamos a ver. Vale. ¿Puedo cerrar la puerta? ¿Para que no me molesten mientras escotillo? No, no. Bueno, vamos a mirar, a ver. Voy a dar la luz. Cajón cerrado. Nada. Nada. A ver. Ahí parece que no puedo coger nada. No hace falta la luz, realmente. Y aquí no hay nada. No puedo tantear. A ver. La cámara, por si hay algo que se nos escapa. El dibujo, el cuadro de una niña. Sí, eso no cae. Una caja de herramientas. Vale, eso le echamos ahora un vistazo. Y ya está, no hay nada más, vale. Abre eso, a ver. ¿Qué es? Una cinta de cassette. Y una grabadora de cassette. Anda, a ver. Una grabadora de cassette. Bueno, pero digo yo que. A ver, esto se podrá combinar, ¿no? Improvisación. Vale. Grabadora y reproductor. Vale. Usar. Something is definitely wrong here. It all started after I heard that loud buzzing noise coming from room 610. That was the first time I saw the girl. Then these horrible monsters started showing up. The hotel has gone to shit. Everything's falling apart. And these creatures seem to have taken over just about everywhere, inside and out. Some people tried to leave the hotel to get help, but they never came back. We're stuck. No communication, no food. God, this feels like the fucking apocalypse. I know the Sacred Trail must have something to do with this. I've always been suspicious that they were hiding something. But this? Nothing could have prepared us for this. And it's been right here this whole time. Right under our noses. Vale, habla de la habitación 610 y de unas criaturas que todavía no hemos visto. O sea, que hay monstruos por el hotel. Por alguna razón no los hemos visto. Vale, los cajones están todos cerrados, ¿no? Ese no me deja abrirlo y eso. A ver, la caja de herramientas. ¿Cuál era la combinación que la apunté? A ver. Vale. Era 30 derecha, 10 izquierda, 30 derecha. 30 derecha. 10 a la izquierda. 5 derecha. Vale. ¿Eso qué es? Una llave Allen. Equipamiento mecánico. Mira, ahí hay una tenacilla de esas. A lo mejor con eso puedo cortar. ¿No me dejas cogerlo? Joder. ¿Y para qué vale la llave Allen de los cojones, tío? ¡Ah! Para el ascensor. Vale, 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 vale. Al ascensor. Vale, bueno, sigamos mirando por aquí. No hay nada. Vale. La habitación de un bebé, ¿eh? Vale, todo tranquilo, ¿no? Mejor. Ahora que ha mencionado lo de los monstruos, los mismos empiezan a salir, vete a saber. Tranqui, tranqui, tranqui. Que no se vaya la luz, que la liamos. No podré arreglar. Con una herramienta podría intentar forzarla. Vale, a ver.
¿Cómo uso la llave Allen? A ver, que la llave Allen tiene que haber. No. No, 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 no. A ver si es que desde abajo, vamos a ver. Ahí puedo hacer el ascensor. No, está en la quinta planta, será en la otra. No, no, estaba bien, sí, al ascensor podía hacer desde la otra. Vale, aquí, ¿puedo usar la llave Allen? Sí, ah, claro, para quitar, joder, no me habéis fijado, tío. Vale, ¿qué tenemos? Una placa de circuito, ¿no? Usar. Algo no hemos hecho bien. ¿Y esto? A ver. Ah, hay que girarlas. Vale. Ah, vale. Es un puzzlecito. Vale. Entonces esta hay que darle la vuelta. Vale, a ti ahora sí hay que hacer que llegue al otro lado. Fácil. Vale. Esta hay que girarla. Eso es. Vale. Ahora tú para allá. Bien. Ahí bien, bien. Esta hay que girarla. Ahí correcto. Espérate. Sí. Ya está. Bueno, ascensor como nuevo, ¿no? Sí. Vale, vamos a ver qué tenemos. God damn it. Of course it's missing all the buttons. Guess I ¿en serio? No choice but to go up. ¿Faltan todos los botones? Botón del ascensor para planta 7. Que se puede colocar ahí, ¿no? Sí. Botón de la planta 7. Muy bien. Suena una música como de habitación de guardado. A ver. Vale. Bueno, venga. Estamos en la 5. A ver, ¿puedo ir al 6? No. ¿Sí? Está la censura porque, madre mía. Necesito algo para hacer con una herramienta. No sé, voy a probar el engranaje, pero... Vale, que no puedo. Que tengo que ir a la planta 7. Ahora sí. Vale, ¿qué tenemos aquí, chavales? A ver... Uy, ese ruido no me gusta ni un pelo. Ese ruido no me gusta ni un pelo, ¿eh? A ver, miremos esto. Estas cerraduras que he visto por ahí. Vale. No he parado de ver estas cerraduras por todas partes del hotel, pero todas tienen diferentes símbolos. Debe haber alguna clase de llave especial para poder abrirlas. En fin, si hay algo que he aprendido trabajando es que las cerraduras más bonitas y complicadas siempre guardan los objetos más valiosos. Muy bien, pues ahí de momento no puedo hacer nada. Ajedrez. Bit of a weird place for a chessboard. Falta una pieza. La reina. Falta la reina, tío. Correcto, falta la reina. Vale. A ver. ¡Ey, ey, ey! ¡Que se cae, que se cae, que se cae! ¿Qué es eso que hay ahí detrás? A ver, parece que hay algo. A ver. No hay nada. Hay una nota. ¿Qué dice? Es que como no entiendo portugués, os portugués,
Foran Abertos 1550. Pues, ni puta idea, tío. ¿Cómo han traducido eso, tío? Vale, bueno, pues nada. Aquí de momento no puedo hacer nada más. Vale. Nada por ahí. A ver, abre. Vajilla. Bala de pistola. Pero no hay pistola. Bala de pistola sin pistola. ¿Eso qué es? ¿Eh? ¿No se puede coger? No. Otra cerradura de estas. Necesito algo que me abra esas cerraduras. Vale. No puedo hacer nada más por aquí, ¿no? Vamos a bajar. Nada, no hay nada por aquí. No puedo bajar. Muy bien, pues tengo que subir. No queda otra. Dios mío, ¿y esto? Jesus Christ, that's not a human. Esto no es humano, tío. ¿No saben esto las criaturas a las que se refería, a lo mejor? ¿Otro conejito de esos? Vale, puedo todavía continuar subiendo más, ¿eh? Vale, una caja que, con una nota. ¡Anda! Bala de pistola. Aprieta el gatillo y dale al corazón. Ahora tengo que ir a por las balas de pistola. Que ya me empiezan a salir muertos aquí. Ya me empiezan a salir bicharracos. Vale, vale. Tengo que ir a por las puñeteras balas de pistola. Un baúl. Y no hay ningún baúl por aquí de esos, ¿verdad? ¿A que no? Vale. Y eso es el teatro. El fantástico teatro ese que mencionaban, ¿no? A ver. ¿Qué pone? Palco 1. Vale, necesito una llave que no tengo. Mira dónde hay una mejora. Y el baúl. Vale, pues tengo que volver para atrás sobre mis pasos. Porque no me voy a ir por ahí con la munición en el baúl. A ver, una notita. Vine aquí cuando algunas partes del hotel se derrumbaron. Los demás me pidieron que echase un vistazo a todo. Si mis cálculos son correctos, la estructura debería ser bastante más segura en las plantas inferiores. También recomendaría usar, en la medida de lo posible, las escaleras. El ascensor es demasiado peligroso. Vale, ya me lo está avisando. En estas condiciones. Me parece muy extraña la manera en la que las cosas se están derrumbando por aquí. En general, esta clase de hotel suele tener un diseño muy robusto. Es casi como si hubiera una fuerza destructiva poco habitual cuando actuando aquí. En cualquier caso, quédate en las plantas inferiores. Subir solo trae problemas. Roseaun la cerda. Joder, la cerda. ¿El apellido? Vale, no hay nada más por aquí para coger. No. Nota. A ver. Las puertas de la séptima planta son diferentes a las del resto del hotel. En comparación son muy elaboradas e impresionantes. Me pregunto si las habitaciones tienen algo de especial. Y aquí habla de la criatura y tal. Tengo que protegerme, me dice. Vale, y aquí tenemos una cajita que se abre con una llave. Palco 1. Ah, al otro lado, justo, ¿no? A ver. ¿Puedes usarla? No. ¿Qué palco era este? Al 2. Tengo que ir al palco 1. Vale. Bueno, chulísimo, el hotel, ¿eh? ¿Y el piano que está tocando? Hay alguien tocando el piano, tío. Oye, por cierto, ponte la cámara, a ver qué vemos. Guardo la pistola. Bueno, parece que está todo bien, ¿no? Sí, parece que sí. Vale, no puedo pasar por ahí. Voy a ir con la cámara puesta. Vale, por aquí vine. ¿Este era el palco 1? Sí. A ver, ¿el piano está tocando solo? ¿En serio me lo dices?
Aquí está nuestro baúl. Punto para mejorar el equipamiento. Muy bien. Eso es. Ah, la reina blanca. Muy bien. Venga. Vamos a coger la bala de pistola. ¿Vale? Aquí. Espera. Retirar las 9. Vale, ya tengo 12. Muy bien. Vale. No tengo llave, pero ahí hay cosas para mirar. Vale. No puedo guardar partida, ¿no? No hay un punto para guardar. Pues vamos a ir a guardar. Vamos a ir a guardar y despedimos el capítulo. A ver este que estaba aquí, si no se levanta ahora, ¿dónde estaba? Estaba aquí sentado, en notas. Esta puerta cerrada. ¿Dónde está nuestro amigo que lo hemos visto antes? ¿Se levanta? Ah, vale. ¿Te levantas o no te levantas, colega? ¿No? Vale, mejor. Yo lo único que quiero es guardar la partida, así que relájate. Vale, hay que bajar el ascensor. Vale, al piso 6, la 603 creo que era donde estaba el nuevo punto. Me ha dicho que no abuse del ascensor, ¿vale? Pero claro, ahora mismo si quiero bajar al punto 6 para guardar la partida... No, no eran... no sabría, tengo que darle el 5. Si quiero ir a guardar la partida, por cojones tengo que utilizar el ascensor. Digo yo que a lo mejor serán unos usos limitados o algo así. Pero bueno, tengo que desatascar de todas formas la puerta esa. Si me sale algún notas por aquí, tengo pistola. ¿Se olvidó? Tengo pistola. Oye, a las cucarachas ahora les puedo dar caña. Cuidado, ¿eh? A las cucarachas las puedo dar caña ahora. Pues eso vamos a intentar. A ver qué pasa con las cucarachas. 603 era esta. No, este es el área de servicio. 603 era esta de aquí. ¿Dónde está el relojito para guardar la partidita? ¿Dónde estás? ¿No estaba aquí? ¿Dónde estaba? No, no era aquí. ¿Dónde era, tío? ¿Dónde era? Ya no me acuerdo, tío. Y es que no tengo... ¿Dónde era para guardar la partida, tío? A ver... Me parece que era abajo. No sé, es que era abajo. Estoy equivocado. Y en el piso 5. Nada ahí. Era ahí, joder, al lado del ascensor. Me da una vuelta a lo tonto. Ah, aquí está. Bueno, chicos, pues nada, despedimos el capítulo aquí. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Os mando un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho.